Hello, hello Anna. How are you? Hello teacher. Hi. How are you doing? How was your weekend? I very good, teacher. Qué bueno saber eso. That's nice sí. to know it. Sí, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, me alegra muchísimo. Let's see who else do we have here. Oh, Morena, how are you doing today? ¿Cómo está? Good, good, awesome. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Descansado. Me alegra. Just resting, right? ya descansando. Mm -hmm. Excelente. Me alegra saber eso. What about you, Isaac How are you doing? Good evening. Good evening. teacher. ¿Cómo está? How was your weekend? Nice, teacher. Nice, perfect. Me alegra que estuvo bien. And what about you, Alfa? ¿Cómo estás? How are you? How was your weekend? Fine, very good. Ay, oh, me alegra, me alegra. Tuvimos puras buenas respuestas. Qué bueno, qué bueno que nos fue bien. Thank you, Alfa. Miren, miren. Sir? A ver. ¿Cuánto es lo de la plataforma? Que yo ahora la estaba terminando. Pero no sé cuántas, hasta qué módulo, hasta qué número llega. Hasta el 5. Hasta el 5. Yes, no. Hasta hoy, quité mi video. Ah, what's going on? Aquí estoy. Miren, le voy a mostrar. Sí, es hasta sección 5, sección 5, pero vamos a terminar el examen. Eso es importante. Ah. Ya una vez terminé sección 5 y el examen usted va a tener ahí ya en su disposición el certificado. Tienen que tener un progreso, miren, ya se los voy a mostrar, porque, eh, pues no, no sean como la teacher, la teacher no hizo nada en todo el, el, el curso y pues ella no va a tener certificado, right? <laughs> Miren acá no La t no llegó al 80% Entonces, Hoy tenemos que sacarlo del certificado Porque eh, mandaron un mensaje Que decía que tenemos a, hasta ahora Hasta las 12 Entonces eh, si les eh, Sí Sí eh, la idea es Que tengan Uy, No la escucho Alfa Creo que tenemos problemas De conexión Perdón, que me estaba sonando el teléfono. Ah, oh, that happens, that happens. Sí, eh, mire, le digo con... Total... A ver. Fíjese que no la escucho muy bien, creo que es por lo mismo de la conexión, pero creo que la entendía. Su pregunta, usted se refiere que... Eh, si tienen que hacerlo hoy todo. Yo le digo con total seguridad que es entre hoy y mañana. Mañana finalizamos la plataforma. Yo estoy segura que ustedes tienen hasta mañana para dejarlo todo, al menos en un 80%. No lo hagan así como la teacher, que imagínense que todo lo dejó a medias. No. Ustedes lo van a dejar al 80% y si es posible más, why not? Pero la idea es que este total llegue acá, ¿verdad? Mínimo. Entonces, eh, la idea es... Sí, eh, si vemos ahí el, el mensaje que les han dejado al respecto de la plataforma, es hacerlo todo a más tardar entre hoy y mañana. Ya mañana sería el último día. Así que si ustedes ya van súper, súper cerquita del final, go ahead, go for it. Y mañana vamos a ver también lo del final exam. Vamos a, ver, eh, eh, vamos a ver un short review sobre el examen final lo vamos a ver juntos por si les han quedado dudas al respecto así que la idea es de que mínimo para el día de hoy que tengamos eh, desde section 1 a section 5 hasta aquí y si es posible comenzar con el final exam y muy buena pregunta la que me hizo Alfa, porque de hecho les iba a preguntar, ya los que vamos llegando por acá, súper bien, eh, les iba a preguntar cómo vamos con la plataforma, con la misma. ¿Será que me pueden comentar si necesitan ayuda con alguna, eh, no sé, con alguna algún ejercicio en específico, algo por el estilo. This is your moment, guys. Tell me. We have seven people here. Well, thank you, guys, for being here. <laughs> A ver, preguntas chicos sobre la plataforma. Este es el momento preciso en donde podemos hacer preguntas al respecto. Si tenemos algún ejercicio en donde no sepamos cómo proceder, este es el momento adecuado para que me lo comente y a ver si lo podemos hacer entre todos juntos. What do you think, guys? Y bueno, Char, yo tengo, yo tengo ¿sí? dos preguntas, pero, pero no es de la plataforma. Oh, there's no de, problem. Go ahead. Sí. Sino de que una es con respecto al certificado y ese certificado ya no lo dan en las oficinas. Ah, muy buena pregunta, Isaac. Eh, yo he escuchado que sí lo tienen como guardado, pero le estoy dando una información que todavía no la he eh, corroborado al 100%. ¿Le parece sí. si investigo el día de mañana y ya en la tarde, pues en nuestra clase, yo les comento a todos por si en un dado caso quisieran tener su certificado ya impreso, saben que se pueden acercar a las instalaciones de Inglés Corporativo y ahí lo podrían obtener. Uh -huh. Ah, ok, y la otra pregunta es, este, bueno, en el, en, el módulo, en el módulo anterior, módulo, le digo yo, sí, este, sí. Eh, a mediados de, la, de, de que íbamos, ya habían solicitado la información nuevamente o para inscribirnos a esto. Mm -hmm. y, 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 y hoy en día, o bueno, hasta el momento, no sé si algún compañero ya le habrán, eh, eh, o ya habrán pedido información, o yo me he quedado allí en la luna. ¿Será? ¿Será? Eh, hello Hi, Jonathan Este, fíjese, teacher Que a mí ya me mandaron el mensaje Que ya solo esperando está El, el ok para que Recursos Humanos Me escriba otra vez al curso Ajá. Y a mí me mandaron la información Para el siguiente módulo Ajá, ¿Y dónde se lo mandaron Jonathan? Porque yo he escuchado Que se los pueden mandar o por Whatsapp O por el correo eh, por Whatsapp Estupendo. Gracias, Jonathan. Es que subieron un, subieron un mensaje en WhatsApp aquí en el grupo, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, yo, bueno, yo no le hallé forma al mensaje porque no es la forma como yo me he inscrito a Inglés Corporativo. Sí. No sé si, si ellos se han equivocado yo me, o yo me he perdido de... Me he salido de la línea. No se preocupe, Isaac. Eh, eso pasa. Qué bueno que pues pregunte. Eh, según el mensaje que mandaron fue eh, sobre las empresas, ¿verdad? Como que si la empresa les había extendido algo por el estilo, algo así. Sí. Exactamente, ok. En ese caso, pues, eh, usted puede clarificar al mismo número que le escribió ahí sobre la empresa, como que le dijeron ahí su empresa hizo esto y esto y esto, pues usted ya solamente le comenta a esa persona, puede ser por ahí, por grupo o por privado, de que... Pues eh, usted no está con ninguna empresa en el caso que no lo esté, y así esa persona sabe con total seguridad de que necesita pedirle sus datos, y así pues ya, ya podría volver a continuar en lo que es el proceso. Ah, ok, excelente. Sí, pero muy buena pregunta, Isaac. Entonces, a ese mismo número. Hello, ¿me pueden escuchar? Sí. Ahorita sí, Ticho. Ay, sí, gracias. Ticho. Me quedé congelada, no puede ser. La perdimos por un momento, Ticho. Sí, pero ahí venía al rescate en mi celular. Yo dije, cualquier cosa que pase, no, pues aquí estamos. There's no problem. Ok. Thank you guys. Gracias ahí por esperar tan paciente pues continuando con lo que les estaba diciendo eh, no sé hasta dónde me quedé la verdad así que pues voy a volver a retomarlo eh, la idea es de que, pues, es muy bueno que preguntemos este tipo de cosas, aunque sean administrativas. En, la, en el área administrativa, pues, no podría ser la persona más adecuada. Más sin embargo, eso no impide el hecho de que yo pueda investigar también por mi cuenta y ver qué es lo que está pasando. Eh, hasta ahorita, lo que yo les podría decir es que tratemos eh, si no nos han mandado la información, porque al igual como Isaac, estoy segura que esta información está siendo muy valiosa para alguna, alguno de nuestros compañeros. Así que en ese caso, eh, ver el número que les ha escrito ahí en WhatsApp, porque es parte del área administrativa, soporte técnico, y pues de esa manera... Ustedes se pueden poner en contacto más directos con esa persona. Esa persona les clarificará si, eh, pues, está bien o si necesitan entregar información extra. Así que no se preocupen. Solo eso sí. Si pueden mandarle el mensaje, posiblemente, eh, bueno, ellos están en horario regular, ¿verdad? Así que posiblemente hoy en la noche no le conteste, pero sí le va a contestar en horario de oficina el día de mañana. Y en un dado caso, pues siga la situación así, me da su contacto y yo con mucho gusto también veo ahí qué se puede hacer con respecto al tema. Esa es la, la idea. Así que muy buenas preguntas, guys. ¿Tenemos alguna otra de casualidad? Será, será. ¿Questions? Veo que ya tenemos a más personas por aquí. No, question Yo, bueno. no questions, ¿verdad? Eso es lo que estoy viendo. <laughs> ok, está perfecto. Veo que aquí tenemos a bastantes personas. Solamente denme unos minutitos porque voy a, a pasar aquí el anfitrión porque se lo había pasado a a mi teléfono pensando que pensando que ya no iba a poder otra vez ingresar desde mi computadora, aquí hay que estar, pero listos para todo. Ok, aquí vuelvo de nuevo, ya con audio de la computadora, ¿listo? Entonces, welcome to all of you to your class, ¿verdad? Ya estamos todos acá, llevamos la plataforma súper bien y ya estamos listos, ¿verdad? We're ready. Entonces, como estamos listos, miren nada más, aquí ya estamos. ¿Qué es, se supone que vamos a hacer hoy? Welcome for, to the ones who are joining us right now. Qué bueno que los tengamos aquí, we're happy to see you, and welcome to your class, what, your class number 15, miren nada más, Ya yeah, two more classes, and you're gonna be on Printer Media 2, estamos súper cerca, vamos avanzando un montón, y pues, congratulations guys por haber llegado hasta acá. Recordatorio, así como me lo estaban preguntando, ya que tenemos a bastantes personas por aquí, el recordatorio es que tenemos hoy y mañana para finalizar la plataforma, ¿verdad? Hoy y mañana. Así que si ya vamos por ahí por Section 5, there's nothing to worry about. Si ya vamos por la sección número 5, no hay nada de qué preocuparse, pero sí, guys, comentarles que es súper importante que eh, pues le demos uso a la plataforma para tener el acceso a nuestro certificado. ¿Cuánto tiempo tenemos otra vez? Tenemos hoy y mañana. ¿Por qué hasta mañana? Porque mañana finaliza el curso y de esa manera se revisa por dónde van, ¿verdad? Así que no se preocupen. ¿Qué más? Today is Monday, iniciando lunes, right? March 21st, 2022, ya estamos a 21, ¡qué barbaridad! Entonces ahí está, welcome to everybody, y ya vamos a iniciar. Otra vez, viendo que tenemos bastantes participantes el día de hoy. Guys, tell me. Uh, do you have a questions uh, related to the platform or related to uh, uh, an exercise? This is your time to let me know. Este es su este es momento para hacérmelo saber. Preguntas, dudas. Aquí estamos para solventarlas. No questions? Perfect. Entonces, let's begin. Vamos a comenzar. Pero el día de hoy es lunes, ¿verdad? Es Monday. Estamos así con estas vibes, con estas vibras de pues eh, tener una clase divertida, ¿verdad? Y comenzamos, why not, with a tongue twister? Vamos a comenzar con un trabalenguas, a tongue twister. Y tenemos este trabalenguas, miren nada más. Está fácil. Si nos damos cuenta, está fácil. Vamos a ver qué tal. Let's listen. How much wood could a wood chuck chuck if a wood chuck cool chuck wood? ¡Tara! How much wood could a wood chuck chuck if a wood chuck cool chuck wood? Si le damos ritmo, nos ayuda, ¿verdad? How much wood could a wood chuck chuck? If a wood chuck, could chuck chuck. Oh, could chuck wood. <laughs> Miren nada más. Ahí está nuestra trabalengua for today. y ¿Eh? ¿qué significa todo esto? Ya lo vamos a ver. Nos pregunta How much? How much wood? ¿Cuánta madera? Wood. También, esta puede ser esta palabra wood. Puede ser. Eh, refiriéndose a madera y puede referirse a bosque también, también lo podemos ver como bosque. Wood en, pues puede ser madera en bosque. Entonces, ¿cuánta madera puede, could, o pudiera, sí, ¿cuánta madera pudiera, que Un woodchuck. ¿Qué es un woodchuck? Es una marmota. Miren, aquí tenemos el dibujito de la marmota, de esas que tienen dientes enormes y pues les encanta roer madera. Ahí está, la marmota con sus dientecitos ahí que roe madera. Ahí está. Entonces, woodchuck, marmota. How much wood could a wood shock? Shock. Pero vemos esta parte, shock. ¿Qué pasó ahí? En este caso estamos diciendo arrojar o tirar. Entonces, ¿cuánta madera pudiera una marmota tirar o arrojar? Si, if a would shock, si una marmota pudiera, could shock wood, si pudiera tirar o arrojar madera, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta madera pudiera una marmota tirar si una marmota pudiera tirar madera? Ahí está nuestro trabalenguas. Otra vez, pronunciación. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Veamos el ritmo, lo es todo. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Guys, ¿tenemos preguntas al respecto de nuestro trabajo? Lenguas, háganmela saber right now. All right, no tenemos preguntas. Okay, that's perfect. En ese caso, let's go for volunteers. ¿Tenemos voluntarios, guys? Ya me dicen, volunteers. I hear. Eso, ya tenemos volunteers, that's perfect. Gustavo, please do it. How much for a job, job if a work? Excelente, Gustavo, mire, lo hizo súper bien. No le puedo decir nada de pronunciación porque lo hizo excelente. What about the others? Tenemos otro volunteer. Ya vieron a Gustavo, lo hizo amazing. Yo tengo así como interés. No, no es así. Sino que la quiero escuchar. Yo quiero escuchar bastante a Alba. Alba, ¿será que se anima? Give it a try. Hola, teacher. Hola, Alba. ¿Será que se anima? ¿Sí se puede? Excelente, cuando quiera. How much would cool, a wood shook, shook, if a wood, shook, cold, shook, wood. Excelente. Muy bien, Alba. Mire, excelente. <laughs> Lo hizo súper bien. Thank you. Ahora también me gustaría escuchar. I don't know, Quiero escuchar bastante. What about you, José? ¿Qué me dice, José? ¿Se anima? Yes, teacher. ¡Excelente! Cuando esté listo. How much would wood, I wood chuck, chuck if I would chuck. Could chuck wood. Excelente. Muy bien. Mire nada más. ¿Ya puede hacer ahí la pregunta sobre.? Pues la marmota, ¿verdad? Ahí cuánta madera pudiera arrojar una marmota. Veo que están ingresando más personas. Welcome to your class. En estos momentos, are trying... A ver, ¿qué, qué me dice? Uy, creo que no. Ahí se nos encendió un micrófono. En este momento estamos viendo un tongue twister, en donde aquí tenemos lo que dice. Para los que se nos están uniendo recién, se los vuelvo a leer para que, por si quisiéramos ser volunteers. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Easy peasy. ¿Qué dice? ¿Cuánta madera pudiera un qué? Una marmota arrojar. Si una marmota pudiera arrojar madera. Y aquí tenemos el dibujo de nuestra marmota, guys. En este caso, será Let's go for volunteers. ¿Tenemos volunteers? Teacher, hello. Hi, Sofía, ¿le gustaría? Yeah, yes, pero eh, la pronunciación de es cold. Cold? Go, cold. Oh, cold. Cool. Cool. Eso, cool. mucho mejor Cool, sí Ok, excelente Cualquier cosa, solo me dices Usted sabe que estamos aprendiendo okay. Entonces Sí, creo que sí Excelente, entonces go ahead Hágale How much good call a gold shook If a gold shook cold shook wool. Well. ¡Excelente! ¡Muy bien, Sofía! Mire, veo que lo hizo bien, solo que es un tongue twister y nos, ay, nos molesta ya en la lengua, ¿verdad? Right? Entonces yo vi que, por ejemplo, acá, acá y acá no lo pronunciamos de la mejor manera, pero acá sí lo pronunciamos de la mejor manera. Wood. Es como una U. Wood. Wood. How much wood could cool a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? ¿Ven nada más? Ok. Wood. Eso es todo. Wood. Eso, mucho mejor. En ese caso, solamente sería wood, pero lo demás lo hizo excelente, Sofía y yo vi que al final sí lo pronunció bien creo que fue el tongue twisters que, que nos, nos molestó ahí pero de ahí todo bien thank you thank muy you bien teacher. no thank you what about the others tenemos un last volunteer tenemos algún otro voluntario qué me dicen guys volunteers no volunteers. Mi teacher. Ay, tenemos dos volunteers right now. Yo escuché primero a Morena, así oh, que okay. vamos a ver a Morena y ya después vamos a ver a la otra personita que me habló. Ok, Morena, go ahead. Okay. How much good cool good, a kurcha? Good is a kurcha cool good. Job, good, good. Eso, justamente eso le iba a decir. <laughs> ya, ya, se está, ya se está preparando ahí. ¿En qué me puede ver la teacher? Muy bien, Morena. <laughs> Gracias, teacher. No, ya saben. Excelente. And what about our last volunteer? ¿Dónde está nuestro último voluntario? Mi teacher. Excelente. Cuando quiera. How much will a chuck choke if a good choc, cool choke good? Excelente, Isaac. Mire, lo hizo súper bien. <laughs> Muy bien, guys. ¿Ya vieron? Está fácil, ¿right? Easy peasy. Lo vemos, lo pronunciamos y nos sale súper bien. ¿Qué les puedo decir en estos últimos días de clase que hemos tenido? Un consejo primordial, importante. Busquen párrafos en inglés en donde ustedes puedan ver algún video de alguien pronunciándolos. De ahí los leen, pero se van a estar grabando con un celular o con una cámara o con una computadora. Se graban mientras leen. De esa manera ustedes pueden ver después el video y así ver tal vez en los detallitos que no nos damos cuenta cuando lo decimos. Porque a mí me ha pasado muchas veces, cuando yo leo algo, no alcanzo a identificar en dónde me equivoqué. Más sin embargo, cuando me grabo y luego veo, yo soy mi propio jurado. Entonces, yo puedo ver ahí en qué fallé. Así que, nota para nosotros: eh, buscar párrafos en donde sepamos cuál es la pronunciación adecuada, leerlos y de esa manera vamos a mejorar nuestra pronunciación. Ahí dato. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy, guys? Pues recuerdan que la semana pasada, last week, we were learning about the present continuous tense, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre el present continuous tense, en donde hablábamos que al main verb, el verbo principal, necesita tener un ing, ¿verdad? Y me preguntaban ahí, ¿será que siempre voy a cambiar a ING? ¿Qué pasa si no cambio a ING? ¿Cómo pasa si el verbo está de esta manera? Pues justamente, guys, el día de hoy les traigo las respuestas, les traigo las reglas para que podamos identificar cuándo y cómo vamos a cambiar al verbo con ING. ¿Por qué cómo? Porque depende mucho de la estructura del verbo. Así que van a haber muchos verbos que no vamos a tener ni un solo problema, pero van a haber otros verbos que sí vamos a necesitar cambiarle. Por este material, no se preocupen, guys, todo el material se los voy a subir mañana para que ya lo tengamos en nuestro poder y pues si algún día ustedes lo quieren seguir viendo, there's no problem, ahí pueden recordar, ¿verdad? Lo que vimos. Entonces comenzamos. Tenemos primero aquí que dice general rule, una regla general. ¿Qué nos dice la regla general? In general, we just add ing to the end of a verb. En general, nosotros solo agregamos ing al final de un verbo. Just like that. Entonces vemos, por ejemplo, eat. Le agrego eating. Go. Going, read, reading. Ven, nada más le estoy agregando ing. ¿Cómo puedo identificar esto? Tranquilos, solamente con el tiempo lo vamos a ir mejorando. ¿Por qué? Porque vamos a estar descartando primero todas estas reglas para saber que, pues, necesitamos utilizar la regla general. Continuamos entonces con verbs ending in W, X o Y. Tenemos los verbos que terminan con W, X o Y. ¿Qué pasa con estos verbos que terminan así de esta manera? Pues lo que vamos a hacer es do not double the final letter at the end of the verb when it is W. X o Y. Entonces vemos, por ejemplo, no, no la vamos a duplicar. Aquí no la vamos a duplicar, sino que se mantiene. Es como la regla general. Solamente es como si ustedes tenían la pregunta si con W X o Y y vamos a necesitar agregar o cambiar alguna letra. No, guys, no se preocupen. Aquí todo tranquilo. Entonces de esta manera vamos a solamente agregar ING. Just like that. Continuamos en este caso. ¿Qué nos dice por acá? Ya saben. ¿Any question? Just let me know. Tenemos por acá verbs ending in consonant E. Los verbos que terminan con la consonante E. Esto sí es importante. Por ejemplo, remove the E from the end of the verb. En at, ing. que nos dice? Que si termina con e y termina consonante más e, en ese caso le vamos a dejar como quitamos la e y agregamos ing. Por ejemplo, dance, dancing. Write, writing. Write, writing. ¿Vean esta? La manera en la que cambiamos, ¿por qué? Porque terminaba con consonante y luego una E. Consonante y luego una E. Consonante y luego una E. Pero si me preguntan, teacher, pero la verdad, ¿qué pasa si termina una vocal y una E? Vamos a ver eso. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Verbs ending in I. -E", los verbos que terminan en I. -E. ¿Qué dice sobre los verbos que terminan en IE? Remove the remove the I from the end of the verb. And add y I Entonces los verbos que terminan en IE vamos a remover el IE del final del verbo. Y vamos a agregar Y más ING. Vemos, por ejemplo, die die. Vemos, quitamos IE y agregamos y más ing. ¿Qué más? Lie. lion. Ven cómo lo cambiamos, prácticamente esto es esto es alucinante. This is amazing. Tie. Oh, guys, se me había olvidado decirles el significado de estos verbos. Creo que ya los conocemos, ¿verdad? Comer go de ir, verdad o andar, read de leer. También tenemos snow nevar cuando cae nieve, right? También tenemos qué más? Fix cuando arreglamos algo, a reparar. And play jugar. Qué más? Dance en este caso es de bailar. Ride montar como en el ejemplo de montar una bicicleta. Y write sería escribir. Seguimos con die. De, en este caso, die es de morir. ¿Qué más? Lie es de mentir. Entonces, si digo, I'm dying, I'm so tired, Esto, me estoy muriendo, estoy tan cansada, lo podemos utilizar de esta manera. O, oh, what about you're lying to me? Me estás mintiendo. Lying, mentir. And tie es de, uh, tie es como de amarrar algo. Tie, amarrar, Tie, in. Por ejemplo, tie your shoes. Amárrate tus zapatos, tie. De esa manera lo podemos utilizar. Preguntas, guys. Tenemos preguntas or everything is clear hasta ahora. Creo que sí. Everything is clear so far. Okay. Si no, let me know. Porque de aquí vamos a hacer una actividad. Así que espero que estemos atentos. Seguimos entonces con consonant, vowel, plus consonant. Cuando nuestra palabra termina consonante, vocal consonante. ¿Qué pasa? What happened here? Pues lo vamos a ver. When a verb with one syllable ends in a Consonant, vowel consonant, we double the final consonant. Cuando un verbo termina en consonante, vocal consonante, nosotros duplicamos la consonante final. Y vamos a ver aquí los ejemplos. Cut, de cortar. Cut. Miren, duplicamos la T. Cutting, right? Duplicamos la T y ya queda con el ING. ¿Qué más? Run, running, de correr, ¿verdad? Cut, de cortar, run, de correr. Si nosotros decimos I'm running, necesito duplicar la N. Y finalizamos con stop, stopping. ¿Ven nada más? Terminó en consonante, vocal, consonante y duplicamos la P para agregar ING. Seguimos con: ¿Qué pasa con consonant, vowel, and letter L? ¿Qué pasa cuando tenemos consonante plus vocal plus la letra L? Vamos a duplicar la letra L. We double the final L. But do not double the final L unless. Stress. ¿Qué pasa? Que no la vamos a duplicar la letra L a menos que esté estresada. Ya vimos about the stress, right? Que el estrés es cuando tenemos la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, equal, equal, equal. Se escucha bastante la L, right? Equal. Le agregamos double L. Travel, traveling doble L control control in. doble L qué pasa acá que si no la si no la estamos pronunciando o no va tan acentuada no le vamos a agregar doble L qué pasa acá que esta es una variante por eso es que nos aparecen las banderitas las banderitas de Inglaterra y ya esta otra banderita que ya es de, en otros lugares Hacen sus excepciones. Más sin embargo, si nos podemos quedar con eh, la versión de Inglaterra, muchísimo que mejor, porque sabemos que, pues ahí se originó el idioma inglés. ¿Qué más? ¿Qué más vemos por acá? Creo que alcanzan a leerlo. I don't know, pero creo que sí. Last syllable is not stressed. La última sílaba no está estresada. ¿Qué pasa aquí? two or more syllables and final syllables is not stressed do not double the final letter. ¿Qué pasa si, si tenemos dos o más sílabas y la sílaba final no está estresada? No vamos a duplicar la letra final. Por ejemplo, happened, happened, happening, happening, open, opened, opening. ¿Ven la diferencia? Happened Happening, open, opening, ¿ven? No tenemos que duplicar nada, ninguna de las dos. Visit, visiten. No, si no está estresada, si ¿sí ven, happened, happened. Mi mayor fuerza de voz está en ha-pent. Entonces no le voy a dar una duplicación a la letra final. Open, open. No, tampoco, ¿verdad? Visit, visit. Si se dan cuenta, en todas estas palabras la, mi mayor fuerza de voz va en la primera sílaba. Pero como no está en la última sílaba, no hay duplicación. Happening, happening, visiting. Cuestiones, en donde tenemos que agudizar nuestro oído. What about last? Syllable is stress. ¿Qué pasa si la última sílaba sí está estresada? Pues aquí lo tenemos. Verb with two or more syllables. And final syllable is stressed. Double the final letter. El verbo con dos o más sílabas. Y la sílaba final está estresada o, o tiene el estrés. Doblamos la letra la, la letra final en donde tenemos begin, beginning, beginning, forget, forgetting, forgetting, submit, submitting, begin, forget, submit. Vamos con la última sílaba estresada. Entonces, ¿qué hacemos? Duplicamos la letra final en donde tenemos que happened era suceder open es abrir visit visitar begin comenzar right forget olvidar and submit submit es enviar en este caso guys tenemos preguntas so far tenemos questions ¿Será? ¿Do we have any question? Uh, creo que no. En este caso, guys, ¿qué es lo que va a pasar right now? Quiero que, si podemos tomarle una captura de pantalla a esto, estaría estupendo. Si no, yo se las mandaré con todo el gusto del mundo al grupo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer oraciones en present continuous tense con. Estas palabras, ¿qué es lo que haremos? Haremos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Haremos ocho oraciones. Una oración por cada una de las reglas. Y vamos a ir utilizando. Lo que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, una oración por regla. Entonces, tenemos ocho oraciones. Pueden ser oraciones afirmativas, pueden ser oraciones negativas y pueden ser oraciones en preguntas. Yo les pediría por lo menos una de cada una. Y vamos a regresar acá a platicar sobre eso. Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer, guys. No questions. Ay, ay, ay. ¿Será que estoy hablando yo sola? What happened here? Aquí Ahí están. Oh, thank you. Thank you. Ya me estaba preocupando. Yes, in here. Ah, excelente. You're here, perfect. No, yo dije, ¿será que ya se me durmieron todos at the same time? No, ya me estaba preocupando. <laughs> But thank you guys, gracias. En este caso, guys, vamos a estar en grupos de dos y tres personas. La idea es que si tenemos preguntas o si necesitamos ayuda, pues ahí nos estemos ayudando. Yo voy a estar entrando en cada una de las salas para ayudarles. Ahí no hay ningún un problema. ¿Cuánto tiempo tenemos para esto? Son ocho sentences. Entonces, para esta ocasión les voy a dar una oración por minuto, ¿les parece? Ocho minutos como máximo. Así que a las 8 y 51 estaremos regresando. Si no hay preguntas, guys, como ya vi que sí están aquí, ya me alegré. Entonces, I'll see you on the breakup rooms. Click on join, guys. Ahí los veo. Vamos uniéndonos ahí. Let's do it. Eso, let's talk about it. Ya saben, preguntas me las hacen saber, por favor, please. Ahí vamos. Vamos, Gustavo. Come on, you can do it. Me perdí, no entendí qué es lo que vamos a hacer. Se perdió, no, that's impossible. Ok, yo le ayudo. Mire, lo que vamos a estar haciendo, déjeme share my screen, vamos a compartir mi pantalla, vamos a hacer exactamente ocho oraciones. Eso es primordial, vamos a hacer ocho oraciones. ¿Qué ocho oraciones? Mire, ahorita le voy a compartir por... Eh, le estoy compartiendo exactamente por whatsapp y le estoy compartiendo por aquí por mi pantalla las ocho oraciones que vamos a hacer las oraciones son en present continuous tense lo que estuvimos viendo justamente la semana pasada pero utilizando estos verbos por ejemplo i am eating breakfast right now estoy utilizando la número uno entonces usted va a hacer una oración por cada una de las reglas. ¿Cuántas oraciones le van a salir en total? Ocho. ¿Le queda un poquito más claro, Gustavo? ¿O necesita ahí alguna explicación extra? ¿O tiene preguntas? No, ya entendí. Excelente, Gustavo. Entonces, ahí sus compañeros lo estarían esperando en la breakout room. ¿Necesita que sí. le vuelva a mandar la invitación o ya le aparece? Eh, bien, nuevo que no la tengo. Ah, no hay problema. Ahí está. ¿Será que sí le sale? Ay, sí le funcionó, super. Hello, Gustavo, what happened here? Se regresó. Algo así veo. ¿Quiere que lo vuelva a enviar? Por favor. Ahorita mismo, ya lo estoy mandando. ¿De casualidad le aparece la invitación? Oh, sí, le apareció. Thank uh you. -huh. Teacher. Yes. Eh, regalo se puede decir gift o present. Ambos, no hay problema. Usted puede decir present y puede decir gift, de la manera que a usted se le haga más fácil, porque uno sería presente y el otro sería regalo. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Ya terminamos, compañeros O oh, nos falta alguna por ahí. Sí, me falta la última. Bárbara va volando. ¿Cuál es? De, de, cuál, ¿De cuál hizo ya? ¿Por qué podemos practicar si quiere? De, de, de las que tengan. Solo no termino esta. Estoy pensando en qué poner. Yo la prim las primeras dos he hecho. Yo solo tengo cuatro, porque eh, olvidaron. Sí, olvidar. Entonces, este voy a empezar yo, vaya, con la vamos entonces. I am eating a, an yeah. hamburger. Aha. Uh -huh. Mhm. Mm eh, ah, un ayuna, es. De, no. De, 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 no. No, igual, si quieres, lo digo yo, sigo. Ah, I hay, am hay. fixing my I am fixing my computer. Mm -hmm. I am right a love text for me my husband. Um, uh -huh. I always like about my hate and my work. my estatura My song starts running every morning. Mm -hmm. uh, on April, my family and I will travel to United States. Mm -hmm. um, I prefer the opening hours Because I word. No sé si estarán bien o. Okay. ¿Ustedes ya terminaron? Podría ser. We are o we. Sí, we are o they are. Opening show. Podría no. ser o no como ellos están abriendo un show sí eso así que la casi que la regla general es la mayoría tiene que ver con algunas particularidades la ing al verbo sí no al final todo es eso solo que ahí depende la regla del tipo de Sí. Determinación del verbo y de... Todo está en el tipo de determinación de y, y de cómo sea el verbo. Uh -huh. Bueno, suponemos que hicimos todas las ocho. Sí, ya estuvo, pero aquí está la ticha. y bueno, Ay, me atraparon. Ya hemos terminado, teacher, cuando vino. Qué bueno, guys. Sí, ya ustedes no. los tenía como punto de referencia, así que hoy sí, ya vamos de regreso. Yeah. Ok, I will see you there. No. And we're back here. Ya regresamos. ¡Tarán! Ya estamos por acá. ¿Cómo nos fue, guys? ¿Nos fue bien, más o menos? Ahí van entrando, creo que me hacen falta unas cuantas personitas que entren. Sí, muy pocas, pero ya vienen. Eso, ya estamos. Súper. Vamos a compartir entonces qué oraciones hicimos. No las vamos a compartir todas. No, there's no problem. En este caso, déjenme solamente compartir mi pantalla acá. Listo. Y voy a comenzar a. Ahí está. A ver si me ayudan, ¿verdad? A ver si me ayudan. Por ejemplo, a mí me gustaría escuchar. Lexi. A Morena. Deme un número del 1 al 13, por favor. 3. El 3. Muy buena idea. Thank you, Morena. Okay. En ese caso, sería Alfa en Isaac. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo nos fue? Tell me. Hola, teacher. Hola. ¿Cómo nos fue? ¿Les gustaría compartir conmigo? ¿Qué? Fueron ocho, cuatro y cuatro, sí. cuatro oraciones y cuatro oraciones. Ah, empiezo yo, no sé si lo hice bien. No se preocupe. Pues solo hice una oración simple. Está bien, no hay problema. Ah, eh, primero puse I'm going the team. Mm, I'm going Oh, al equipo, ¿verdad? Team. The team sería no. Ajá. Sería de esta manera team o no, team. Hoy. Sí, así. No Por team. Eso. ¿Cómo sería eso? ¿Puede deletrearlo? Como gimnasio. Oh, the gym. Oh, lo siento. I'm so sorry. Ahí ya fue de mis oídos. La teacher necesita sacarse la cera. Oh, thank you. En este caso, sería I am going to. I am going. Ah, uh, puse ti. Serían tú, entonces. I am going. I am going to the to gym. Him. Exactly. To the gym. Much better. Muy bien, Alfa. ¿Tiene alguna otra oración que le gustaría compartir sí. con nosotros? La segunda, puse, he is playing Nintendo. Muy bien, very good. Excelente. What about the third one? En la tercera puse you're writing letters. Muy bien, excelente. And the last mm -hmm. one. Y en el cuarto puse his line. His line. Ay, no, está mintiendo. Very good, Alfa. Lo hizo estupendo. What about sí. you, Isaac? Vamos a ver las últimas cuatro. ¿Será que nos ayuda ahí? Teacher, sí, Las últimas cuatro no las he hecho. Hice tres, pero las últimas cuatro no las terminé. Creo que no tuvimos suficiente tiempo, así que no se preocupe. Ah, Deme las que tiene. That's fine. Okay. Okay. Bueno, yo así como entendí lo voy a. Bueno, Perfect. yo primero, la primera le había puesto, por ejemplo, Do you dance? Y como era de agregarle el ING, le puse en la pregunta, Where do you dance in romantic music? Oh. Y la otra me puse que ¿Who are you going to play the guitar with? Y la otra, como era agregándole el ing, ¿Who are you playing with? Muy bien, muy bien. En este caso, Isaac, lo hicimos excelente, solo que tuvimos una pequeña confusión. Confundimos presente simple con presente continuo. Cuando utilizamos do como auxiliar, estamos utilizándolo ya en presente simple. Y ahí no le agregamos ing al verbo. Más, sin embargo, si estamos haciendo eh, present continuous con ing, entonces vamos a utilizar el verbo to be. Entonces ahí podríamos cambiarlo por, ya sabe, ¿verdad? El am, um, el are o el is. ¿Para qué? Antes del verbo en ing, para que de esa manera, pues ya nos vaya quedando uy, el irle, puse yo, para que ya nos vaya quedando más armónico porque estábamos hablando en presente continuo. Entonces ING va con presente Exacto. continuo. Ya sabe, Isaac. Thank you. Mire, las demás las tuvimos buenas. Ahí solamente fue el resbaloncito con el verbo do. <laughs> Nada más. There's nothing to worry about. Okay, guys, miren, yo quería seguir aquí platicando con ustedes, pero guess what? se nos ha ido la hora esto se nos fue súper rapidísimo, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? el día de mañana vamos a seguir con otra práctica esta práctica ya es en escritura así que get ready también porque vamos a tener que escribir bastante y vamos a revisar lo que les conté de eh, la plataforma para que ya vayamos súper listos solamente a recibir el certificado guys ya saben si tenemos preguntas por el grupo de WhatsApp y pues si no hay nada más que decir si no hay preguntas I'll see you tomorrow Tuesday guys take care bye thank you, take care, teacher. Thank you. Bye. Bye, bye, teacher bye bye good bye, bye. Bye, bye. 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 good night